inQBarna es va fundar fa una mica més de 3 anys, complirem 4 d'aquí poc, per 4 estudiants de telecomunicacions de Barcelona i 2 professors d'universitat, també de Madrid i de Barcelona. I bé, la nostra experiència era molt àmplia en el tema de música i de vídeo, de processat de senyal i tractament d'àudio i vídeo, i vam començar amb una cosa molt senzilla, que va ser una afinada de guitarra, que va a prop dels 2 milions de descàrregues a l'App Store, sent gratuït. I mica en mica doncs, hem anat fent més aplicacions mòbils, que és el nostre business principal. Ahora mismo tenemos 2 líneas principales de trabajo. Una es con aplicaciones para otras empresas, encargos que nos hacen para desarrollar una aplicación móvil. Y después tenemos una parte de aplicaciones propias que estamos potenciando mucho, en la que nos estamos centrando en el ámbito de lo que llamamos social music apps, que son aplicaciones musicales, desde una mesa de mezclas para DJs hasta un player musical que acabamos de sacar, el afinador de guitarra, redes sociales centradas en música, etc. Dins de la música, una cosa que ens heu agradat és sobretot a l'entorn iOS, Android, en quant a música està una mica més enrere, a l'entorn iOS hi ha moltíssimes eines que abans no eren accessibles, que costaven de 500 euros cap amunt i que ara per una app de 15 euros les tens. I creiem que l'entorn mòbil és un entorn molt bo per fer aquestes mini aplicacions que la gent pot fer servir. Les aplicacions musicals, el player, el reproductor de música de los teléfonos, es de las aplicaciones más utilizadas por la gente joven. Entonces, claro, a medida que esa gente va siendo gran parte del mercado móvil, va creciendo, va madurando el mercado, esas aplicaciones cada vez tienen más potencial, ya no solo para reproducir música, sino para hacer efectos, grabar, editar tu propia música, ser un mini estudio, sin obviamente llegar a las capacidades que tiene un estudio profesional de grabación. De las primeras aplicaciones que vam realizar va ser a una taula de mezclas per DJs, i bé, al principi només hi havia iPhone, que és quan la van començar, de fet, porta quasi 3 anys disponible, i ara, bueno, l'iPad és molt més usable, i ara hem tret, bueno, l'anem millorant. Una de les coses que hem trobat a l'Store és que o vas millorant les aplicacions o realment queda una mica relegades dins dels rànquings de l'Store. Llavors, bàsicament, és les eines que tenies un DJ, que, tal com us comentava abans, costava molts diners, aquí ho tens tot. I el cost són 4-5 dòlars, 4-5 euros, y con la teva música pues que la descargas tan clara. A partir del feedback de los usuarios de DJ, DJ es una herramienta, es muy profesional, pero si no tienes conocimientos musicales y de DJ, es muy complicada de usar. Entonces el resultado quedaba muy pobre y nos pedían pues, una herramienta que hiciese el trabajo por ellos. Y entonces, a partir de ahí, fuimos trabajando en la idea y desarrollamos Splice, que es un player musical que como característica, aparte de un diseño muy cuidado, muy moderno, en la línea del iOS 7 que está por estrenar, tiene la capacidad de mezclar canciones sin que el usuario tenga prácticamente que hacer nada. Simplemente le dice el modo de mezcla y el tiempo que suena la mezcla y las canciones suenan juntas, como si hubiese un DJ trabajando por detrás, pero que son ellos mismos. Una altra cosa molt valorada són efectes visuals. La pantalla fa beat al ritme de la música, el brillo de la pantalla balla al ritme de la música. També podem jugar amb el flash i fins i tot amb unes llums de Philips. Hi ha unes llums de Philips que es connecten al mòbil i el ritme que sona al beat de la música, la llum va fer. Perfecto.